Y en Noticias Telemedellín recibimos una denuncia por parte de los comerciantes de la zona industrial de Itagüí, quienes argumentan que un caño de agua fue taponado y convertido en un basurero. Esto como producto de las obras inconclusas del tramo de Metroplus en la Guacatala. El malestar es de los trabajadores de varias empresas localizadas en el barrio de San Fernando de Itagüí, pues el estancamiento de agua en un caño que fue taponado los obliga a soportar malos olores, roedores y zancudos. Proliferación de roedores que son de contaminación, pues por tanto para la comunidad empresarial como la comunidad de todos los habitantes del sector. La empresa Metroplus reconoció su responsabilidad en esta afectación, que está relacionada con defectos en la construcción del corredor de la Guacatala. Está una serie de situaciones relacionadas con corrección de defectos que tiene que hacer el mismo contratista. Los denunciantes piden que se solucione esta afectación cuanto antes. Metroplus, por su parte, anuncia que está a la espera de decisiones de la interventoría para reparar la situación. Le pedimos que nos solucionen o el flujo o la limpieza total de esa cañada. En este momento estamos trabajando en todas esas actividades precontractuales y en poder cerrar toda la situación contractual. Actualmente, la construcción del tramo de la Guacatala que busca conectar el poblado y Guayabal por la calle 12 Sur está detenida por la cancelación del contrato debido a que la empresa encargada no cumplió los plazos.